¡Egunon! ¡Buenos días a todos! Parecía que tardaría mucho en llegar el final de curso y ya estamos aquí, en nuestro último día. Bueno, último día para los que se han esforzado y han sacado buenas notas. Que hay otros a los que les gusta tanto el colegio que no quieren perderse el poder venir unos días más, estar con los profesores y demostrarles que controlan lo que se ha dado en clase durante este curso. Pero eso son solo unos examencitos. El verano ya está aquí. ¿Te acuerdas cuando empezamos el curso lo complicado que lo veíamos todo? Y tanto. Venga, bienvenidos. Empieza la clase ya. ¿Pero qué hacéis? Por favor. ¿No vas? Por favor, que nos vemos. Atrás. Un segundo. A ver, ven aquí. Ahí estamos, ahí las da. Quieto por aquí. Por favor, hace marca aquí distancia. Marca distancia con ella también. Sí. Contigo. A ver, ahí. Eso es. Pero entonces, ¿cómo le damos el gel ahora? Si está muy lejos para el gel. Queda el gel, sí. Venga, inténtalo. ¡Que te acercas! ¡Ahí va! ¡Ya me la roto! Siguiente. Vamos. El primer. Ahí está. Vale, venga, acerca. Chévere, por favor, ¿eh? Vale, estamos. Perfecto. ¿Listo? Despierta, que te has quedado ahí metido en tu mundo. Atento, porque te pregunto a ti y a todos los que nos estáis viendo. ¿Recordáis el lema de la campaña pastoral de este curso? Venga, hombre, Echeve, por favor, pero si lo hemos repetido mil veces, lo sabe todo el mundo. ¡Algo nuevo está brotando! Bien, pues eso. ¿Sabes qué ha brotado en este curso? Durante este tiempo, nuestros alumnos han ido creciendo y madurando. Han tratado de mejorar cada día, ser buenas personas, participar en acciones solidarias. Y también han dedicado un tiempo a reflexionar por los buenos días y a relacionarse con Dios en los momentos de celebración o de Otoichaldi. Así es. Son muchas cosas buenas por las que hay que dar gracias a todos. Alumnos, profesores, trabajadores del centro, salesianos. Gracias por vuestro esfuerzo, vuestra entrega y alegría. Pues sin más dilación, comencemos esta celebración en la que daremos gracias a Dios por acompañarnos a lo largo de todo el curso, porque está siempre ahí, aunque no nos demos cuenta, y porque podemos contar siempre con él. Y en su nombre comenzamos. Aitaren, eta semearen, eta espíritu santo aren izenean. Amén. Hola, bienvenidos a Callejeros Huerteros. Acordaros, aquí comenzamos al principio de curso, en la huerta del Higinio. Acordaros también que tuvimos nuestros problemillas, porque hay que tener mucho cuidado en esta huerta, porque ocurren muchas cosas. ¿Y a qué venimos aquí? Pues venimos para ver si esa campaña de algo nuevo está brotando, realmente hemos conseguido que algo nuevo brote aquí, en la huerta del Higinio. Con todos vosotros, una nueva versión y un nuevo programa, con mucho cuidadín, de Callejeros Huerteros. Bienvenidos de nuevo a Callejeros Huerteros. Aquí estamos, vamos a probar otra vez a entrar en la huerta de Higinio, a ver cómo nos acoge hoy. Vamos para allá. ¿Estáis seguros otra vez? Sí, ya nos conoce además, yo creo que ya no habrá problema, ¿no? Sí, la otra vez ya le explicamos y no va a haber problema, venga. Venga, va. En cámara este es un poco miedo. Higinio. ¿Pero qué pasa, Geltior? ¿Pero dónde vais? Higinio, que somos los de la tele, los de Callejeros. Los de la otra vez.
pasad, pasad. Ah, oh, fue. ¿Y qué se ha perdido por aquí? Venga, pues nada, veníamos a ver cómo tienes la huerta. Enséñanos un poco. Pues mira, mira, aquí veis que en esta huerta y en la vida todo lo que se planta crece y acabará dando su fruto. Muy bien, va. Enséñanos algo que tienes por aquí. ¿Qué ha crecido nuevo? Venga, venga, va. Algo nuevo está brotando, decían al principio, parece que han brotado nuevas cosas. Venga, venga, vamos a ver también. Venga, gallinas, venga, pitas, venga, venga. Pitas, 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 pitas. A ver. Pitas. Pitas, pitas, pitas y patas. ¿Pero qué pitas? ¿Qué pitas? No sé, me habéis dicho que pite, ¿no? Bueno, venga, sí, anda, vamos. Patas, mira, ¿ves? Estos acaban de nacer. Pitas y patas. Patas. Ay, mira, 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 qué guapos. Ay, no. Acaban de nacer. ¡Oh, no! ¡Conejitos! ¡Qué pequeñito! A ver, coge un higiene en la mano. ¿Puedes coger? Sí, coge, coge tú. ¡Ay, madre! Cuidado con la madre. Uy, no, no estaba preparado. La madre no hace nada, le da igual que los coches. ¡Hala, qué bonito, qué mira! ¡Ay, qué cosita más bonita! ¡Ay, y todavía no abre los ojos! Pues sí que crece aquí cosas, ingenio. Estos. Mirad estos otros. Esto ya tiene mes y medio. Ah, ¿mes y medio? Mes y medio. Mes y medio. Vamos a ver cómo son los de mes y medio. ¿Los de Messi? Los de ¡Messi! Los de Messi. Messi y medio. Puedes cogerle, puedes cogerle también, ¿eh? Sí, no, no se enfada. Que si te muerde, que te muerde. Sí, cuidado, es que me da un poquito de cosa. No. ¡Hola! Le caricia. Si lo coges ahí mejor, ¿eh? ¡Ay, oh, qué cosita! Mira. ¡Hola! ¡Hola! Ah. ¡Ah, bueno! Este... Vale, 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 vale. ¡Ay, qué to! Esto es mes y medio, muy bien. Y estos ya tienen un año. Ojo. Un año, a ver. Un año. Es que en un año ha cambiado muchas cosas, Higino, en el colegio. Míralos. Un año. Ostras. Pues somos grandes. Vaya ya. Bicharraco. Míralos. Vaya bichos, tú. Un año. No cabe en la pantalla. Eso es. Lo que creo que es. Bueno. Bueno, ¿y qué pasó con las plantas que os di? Las plantas, bueno, pues bueno. Hay algunas que han salido para adelante, pero hay otras que se han muerto. Porque no las habréis regado, Isidro. No, hombre, no, eso Isidro se ha encargado de regar y lo ha hecho a la perfección, ¿a que sí, Isidro? Uy, qué bonita esta planta, la planta de primero C. Pero no sé. Igual la riego con agua, porque es que el caso es que he regado con esto otras plantas y parece que no ha funcionado. Así que voy a ver si la riego con un poquito de agua. ¡Uy! ¡Pero si juega la Atleti ahora! ¡Me tengo que ir, me tengo que ir! ¡Ay, madre! ¿Pero qué ha pasado entonces? ¿Qué pasa? ¡Ay, madre! ¿Qué ha pasado? Que está todo regado, sí, que está todo regado. Todo regado. Hasta el patio. Hasta el patio, bueno, no sé, el patio no lo sé, pero sí, todo regado. Todas las plantas. La segunda, la infantil, todas regadas. Bueno, pues a los chavales ya mi mensaje final. Pero espera, no, igual, pero vamos, igual si igual. Os parece... Pues que traigamos unas plantas para que las vigine, ¿o qué? Claro. Vamos a buscar unas plantas. Venga, venid para aquí. Os acompaño, venga. Venga. Toma, Higinio, ya hemos ido. En un momentito. Mira. Pobre. Esta sí, mira. ¿Ves, chavales? De cara al verano, mi consejo es hacer todo aquello que os haga sentir bien, respetando a los demás, ¿eh? Así que, hondo y san, hondo y Billy, y a ser felices, ¿eh? Todo lo que se planta, crece, y luego da su fruto. Muy bien. Pues muchas gracias, Higinio. Vale. Y hasta aquí, Callejeros Huerteros. Adiós. Adiós. Y como viene siendo habitual, entramos ahora en la parte central de esta celebración. Y es central porque es lo más importante. Dios nos va a hablar a través del Evangelio, Jesús nos va a dar
pues unas pistas sobre las que reflexionar. Por lo tanto, estemos muy atentos. En el vídeo que veremos ahora sobre un pasaje de la vida de Jesús, aparece el trigo y la cizaña, los frutos buenos y los que no son tan buenos. Nos puede hacer pensar cómo ha sido nuestro curso, qué ha sido lo bueno que hemos hecho y qué igual teníamos que haber hecho mejor. Por lo tanto, estad atentos y aprovechemos para hacer silencio, rezar, reflexionar. Y aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se congregó junto a él mucha gente. Y entrando él en una barca se sentó, y toda la gente estaba en la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Y los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Y él les dijo: Un enemigo lo hizo. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: No. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi alfolí. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. A la verdad es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando crece, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, y vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bueno, chicos, pues escuchando las parábolas de Jesús que nos contaba el vídeo, me fijaba en algunas palabras que deberían resultarnos cercanas, ¿no? Tienen mucho que ver con lo que ha sido nuestro año pastoral, ¿no? El curso que ahora estamos acabando. Palabras como sembrar, como plantar, como crecer, como trigo. Y me venía un poco a la memoria pues esa primera celebración de inicio de curso, allí por septiembre, donde se nos presentaba el lema de la campaña pastoral del año, sé algo nuevo está brotando, que todos interpretábamos que era pues, ese año diferente, distinto, pues, con ciertos miedos y dificultades probablemente, que todos esperábamos. En aquella celebración también nos dieron una planta para que, bueno, para que la cuidáramos en clase, para que la acompañáramos a crecer, y ella también nos acompañara a crecer a nosotros. Me relaciono con las parábolas de Jesús, ¿no? Si empezamos con la primera, la que nos habla del trigo y la cizaña, pues el trigo sería nuestro propio crecimiento a lo largo del año, pero la cizaña ha convivido y convive con ese crecimiento nuestro, ¿no? Pensaba que podía ser cizaña, pues las dificultades que hayamos podido tener. Para algunos ha sido pues, el quedarse confinados en casa, para otros pues, haber estado enfermos o tener algún familiar enfermo, también pues, las asignaturas que se nos han podido atravesar, los problemas que hayamos tenido con compañeros, con amigos, decepciones. Y bueno, pues creo que el mensaje que Jesús nos quiere transmitir en esa parábola es que también de las decepciones, también de las dificultades y también de los problemas, pues podemos aprender. Que también esa cizaña pues, nos ayuda a crecer. Después me fijaba en la segunda parábola, la que habla del grano de mostaza, que nos dice que, bueno, pues que a veces pequeños detalles luego son
pues grandísimos proyectos, ¿no? Y grandísimas experiencias. Muchas veces, por un pequeño detalle, hemos conocido a un gran amigo. O por un pequeño momento que no le hemos dado importancia, pues luego ha supuesto algo muy importante en nuestras vidas. Y yo creo que eso nos quería decir Jesús, ¿no? Que de pequeños detalles es de donde nacen las experiencias únicas. Experiencias de amor, experiencias grandes de amistad. Y la tercera parábola, pues yo creo que está muy claro lo que Jesús nos quiere decir ahí, ¿no? Y es que la levadura es esa parte pequeña que está en la masa, que apenas se ve, pero que todos sabemos que sin ella el bizcocho nunca sería bizcocho, no podría crecer. Eso nos pasa también muchas veces con personas que sabemos que las tenemos ahí, que apenas las vemos, pero sabemos que siempre están detrás, que contamos con su protección, con su fidelidad, con su cariño, que nos llamamos pues cada mucho tiempo, pero que siempre podemos contar con ellas. Y eso es lo que tenemos que saber, ¿no? Que Jesús es esa levadura fundamental en nuestra vida y con quien podemos contar siempre. Bueno, y después de esta reflexión, os invito ahora a hacer un poco de silencio, cerrar los ojos e intentar hablar con Jesús. Y pensamos, ¿soy capaz de ver las oportunidades de crecer y de madurar también en los tiempos difíciles? ¿Valoro la importancia de los pequeños detalles y procuro tenerlos con las personas que me rodean? ¿Veo a Jesús como un amigo de los que nunca me fallan? ¿Busco algún momento para hablar con él? Isidro, que ya estamos, que estamos ya en el aire, ¿vamos? ¿Qué haces ahí con el móvil? Pues mira, está bien esa pregunta porque estaba viendo los últimos TikToks que han preparado algunos compañeros de la ESO y la verdad es que son impresionantes. ¿Os parece bien que lo veamos todos juntos? Venga, vamos allá, que le doy al play. Venga, adelante. Bueno, y ahora queremos pedir por todos los distintos tipos de alumnos que tenemos que tengan mucha suerte en los exámenes extraordinarios y que cuando los aprueben todos tengan un buen merecido verano. Long ago, he was big and strong in his eyes.
Bueno, y también queremos pedir por los profesores, que durante este año, pues tan raro, han hecho una gran labor. Y que algunas veces, pues, tienen una distinta visión a los alumnos. El profesor. Los alumnos. En décimas volverá a sacar de banda Lux Sigma. Encontrando a Antoine Diot. Antoine Diot en bomba. ¡Ganasta! ¡De Antoine Diot! Los alumnos. El profesor. El profesor. Los alumnos. Vamos a verlo. Le estaba pidiendo explicaciones. No le toca, ¿eh? Lo que pasa es que hace el gesto de derribarle. Los alumnos. El profesor. El profesor. Los alumnos. El profesor. Los alumnos. Los alumnos. El profesor. Bueno, y por último, también queremos pedir perdón porque durante el curso, teniendo la opción de hacerlo bien o hacerlo mal, en algunas ocasiones elegimos el camino incorrecto. This speech is my recital. I think it's very vital. To rock around, that's right, on top. It's tricky, it's so tight. Here we go. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time. It's tricky. It's tricky, tricky, tricky. To our house and bust her out. I had to leave real early. These girls are really sleazy. All they just
just say is please me, or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky. How is it, Dave? It's tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock around. Rhyme. They really hawk, but we just walk because we have no time. And in the city, it's a pity because we just can't hide. Tinted windows don't mean nothing. They know who's inside. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time. It's tricky. Bueno, y pasamos ahora a otra nueva parte. Al principio del curso, pues teníamos nuestras dudas de si íbamos a poder hacer todas nuestras acciones pastorales en cada mes, y lo cierto es que la mayor parte de ellas pues han podido salir adelante, y os queremos dejar en modo de agradecimiento a todos los que habéis participado, desde los alumnos, profesores, salesianos, pues un pequeño resumen con las acciones principales que hemos llevado a cabo y que esperamos y deseamos que el próximo curso continúen y vayan a más. Atentos y que disfrutéis. Mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Ahora el momento en el que los alumnos de cuarto de la ESO que terminan etapa en el colegio, pues nos han preparado un vídeo
que no tenemos ni idea de qué va, así que muy atentos y a ver qué nos han preparado. Hola, muy buenas. Como ya sabéis, se está acercando el fin de curso y esto conlleva que se acerquen las vacaciones, que es algo que todos estamos esperando. Evidentemente, el verano es algo que esperamos impacientemente y nosotros, los de cuarto de la ESO, acabamos una gran etapa que ha durado 4 años. Así es, como dice mi compañero. Hemos estado 4 años aquí, 4 largos años, han sido bastante largos, la verdad, en la ESO. Aún recuerdo ese primer día que llegamos aquí, a principios de septiembre, hace unos 4 años más o menos, en primero de la ESO. Muchas caras desconocidas, gente que no conocíamos, que venía de otros lados. Y bueno, que poco a poco se han ido convirtiendo en nuestros amigos, ¿no? Y bueno, ahora tenemos preparadas unas entrevistas para vosotros a diferentes personas de cuarto de la ESO, para que os cuenten un poco esos momentos. ¡Vamos allá! Bueno, como hemos dicho, vamos a hacer algunas entrevistas y vamos a empezar, por ejemplo, con la delegada de cuarto E. Dime, Leire, ¿tú has notado algún cambio desde primero de la ESO hasta cuarto de la ESO? Sí, algunos. Vale, algunos hemos madurado un poco. También ha habido cambios en los compañeros. Hemos recibido a gente nueva y hemos podido conocer mejor a los que estaban antes. Y también los profesores, pues, se han endurecido un poco. Muchísimas gracias, Leire. Vamos a la siguiente. ¡Uy! Si nos pilláis jugando. Nos pilláis jugando. Bueno, vamos a pasar a la siguiente entrevista, que es un alumno aquí de cuarto B. Cuéntanos, Ibai, ¿tú algo durante este curso que hayas notado malo? A ver, no malo, pero respecto a diferentes cursos, lo que yo he notado diferente son los campeonatos que hemos tenido de Mareo Auxiliadora y Don Bosco. La fiesta ha sido muy diferente ya por el COVID, por la pandemia. Y pues bueno, no me ha gustado respectivamente a los demás años, pero han estado bien para las reglas sanitarias que había por el COVID. Y bueno, no han sido las mejores fiestas, pero han estado bien. Muchísimas gracias, Ibai, por tu colaboración. Vamos a ver la partida. Bueno, y ya estamos aquí con la última entrevista de esta clase cuarto, ¿eh? Y nos gustaría preguntarle a Ainhoa Valencia, a ver, un consejo que les darías tú a la gente que va a venir aquí, a cuarto de la ESO. Que disfruten mucho y que le pongan ganas desde el principio, pues para que luego no tengan la sorpresa en junio y eso, que ya no les queda nada, es un año y fuera. Señores, acabamos de encontrar aquí a un ser un poquito extraño. No sé qué está haciendo, no sé si es legal. ¡Álvaro! Cuéntame así una cosita rápida, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo fiki porque se me ha olvidado hacerlo. Mal, ¿eh? Ya, no, hay que ir al límite. Bueno, estamos aquí con los primeros entrevistados y bueno, vamos a preguntarles unas preguntas. Hola chicos, buenas tardes. ¿Puedo haceros unas preguntas? No. Pásame el trapo. Toma el mano. ¿Estáis seguros de que no queréis? Vale, pensado. Bueno, se está acabando la ESO, ¿no, chavales? Quería que me contaseis algunos puntos malos que hayáis visto durante estos 4 años. La verdad es que al corregir los exámenes se les olvida un poco. Uniform, Wild Animals. Hay algunas clases, la verdad, son bastante aburridas. No nos vamos a engañar, la verdad. Y los exámenes también bastante difíciles, pero bueno, no pasa nada. Todo se supera. Yo la verdad que no tengo ninguna pega. Ha sido unos 4 años maravillosos. Os quiero muchísimo a todos y muchísima suerte en vuestra vida y os quiero mucho, de verdad. Bueno, es un comentario, pero no te van a pagar por esto. Entonces, ¿ah, no? No te pagan. Ah, vale. Vamos con la siguiente. Bueno, vamos a seguir con las entrevistas y ahora vamos a entrevistar a 2 chicos de cuarto A. Venid por aquí. Bueno, tenemos aquí al señor Bruno y al señor Duarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, todo bien. Bueno, yo os quería preguntar qué es lo que habéis hecho de menos de este año si no hubiera habido el COVID. O sea, ¿qué os habría gustado tener de este año si no hubiera habido COVID? A mí me hubiera encantado que yo hubiera viaje de estudios, porque es algo que siempre se espera, ¿no? Y habría estado bien. Y pues los buenos campeonatos de FIFA, de Fortnite, de Mario Auxiliadora y de Don Bosco sería una gran aportación para el curso. Pero bueno, con esto del COVID no ha sido posible y bueno, se espera que el año que viene se haga.
Muchísimas gracias. Bueno, tenemos aquí a otro alumno de cuarto A, don Ander Baranda, para ustedes, señoras y señores. Bueno, Ander, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú también? Yo la verdad que estoy muy bien, estoy muy contento de estar aquí contigo, la verdad. Bueno, yo te quería preguntar, a ver cuál ha sido la cosa que más te ha gustado de este curso lectivo. Bueno, pues lo que más me ha gustado ha sido pues, los profesores, también pues que todos hemos sido una persona, nos hemos estado ayudando. Nada, es broma, lo que más me ha gustado ha sido que, pues por ejemplo, bueno, sí que es verdad que nos estábamos ayudando, pues por ejemplo, en los patios, pues siempre antes de un examen nos pasamos chuletas o nos preguntamos, por ejemplo, también, bueno, algún vacile a profesor. Así que, bueno, en general, sí que es verdad que hemos sido todos una persona. Pues muchas gracias, Ander, por tu respuesta. Bueno, y para finalizar, hemos creado una canción que resume nuestros sentimientos durante las últimas semanas de cada fin de trimestre, ¿no? Así que allá vamos. Bueno, chicos, esto ha sido el final de las entrevistas. Esperemos que os hayan encantado. Y ahora a disfrutar del verano, que nos lo merecemos. Bueno, ahora un poco más en serio, vamos a recordar un poco estos 4 años que hemos vivido desde primero a cuarto de la ESO. Unos 4 años que se han pasado bastante rápido, la verdad. Hace nada pues teníamos 12 añitos. Y bueno, hemos conocido mucha gente, muchos profesores, hemos tenido nuestros más y nuestros menos, con todo, como todos, pero unos muy buenos 4 años, la verdad. Sí, la verdad. Y aunque bueno, en el año anterior y este hemos tenido algunas limitaciones, pues bueno, aún así los hemos disfrutado, por ejemplo, si les ha notado en campeonatos y así. Pero bueno, eso, los 4 años han sido muy buenos y hemos conocido a gente nueva y profesores con los que estamos totalmente agradecidos. Sí, la verdad que como dicen, bueno, yo por ejemplo era de los otros tres, yo era nuevo y bueno, al principio no conocía a nadie y así, pero bueno, te vas integrando aquí, te vas integrando al colegio, te vas integrando a la gente y al final es un ambiente muy bueno y te lo pasas muy bien, la verdad. Y la verdad que está muy guay y entras en primera ESO siendo un niño, ¿no? Y acabas siendo un hombre físicamente, porque mentalmente no mucho, pero bueno, la verdad que han sido unos años muy buenos, se han pasado muy rápido y muy bonitos, la verdad. Y llegamos ya al final de esta celebración en la que hemos dado gracias a Dios por tantas cosas buenas que hemos recibido durante este curso, en el que hemos hecho un poco el resumen de todo lo que se ha ido haciendo, hemos recordado también nuestra campaña, Algo Nuevo Está Brotando. Pues nada, agradeceros a todos vuestra participación, vuestro esfuerzo durante este año y también desearos a todos un feliz verano y que sigáis haciendo el bien, que sigáis madurando, que siga brotando cosas buenas en vosotros. Y así se lo pedimos a María con la oración que todos conocemos. Agur María, gracias Betea, jauna dago zurekin, bedeinkatua zerazu, andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko fruitua Jesus. Santa María, jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarien alde, orain eta gure heriotzako orduan. Amen. Maria Kristauen laguntzaile, otoitz gure alde, aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen.